Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tiempo Fuera. Hoy les traemos la votación final del All-Star de la Conferencia Oeste. Bueno, para los que no sepan, básicamente lo que vamos a hacer ahora es decir nuestras dos selecciones de la Conferencia Oeste para el draft que se hace en el All-Star. A pesar de que ya dijeron los titulares, bueno, nosotros no teníamos previsto que se dijeran a este punto. Pensamos que se iban a demorar un poco más, dado que el draft se hacía el mismo día del All-Star, ¿no? Pero nada, en todo caso tenemos nuestros suplentes y bueno, los titulares ya lo saben, pero vamos a decirlo igual. Con el primer titular y como capitán, nosotros creíamos y se dio que iba a quedar LeBron James, un jugador histórico. No creo que haga falta una introducción por todo lo que ha logrado en la NBA. El jugador está por pasar a Karim en puntos, que eso ya está más que mencionado, ¿no? En nuestro canal ya hemos hablado de eso bastante. También es uno de los jugadores bueno, el jugador con más puntos en playoffs y temporada regular combinado. También ha logrado ganar cuatro títulos, cuatro MVPs, muchas cosas en la NBA. Y creo que es un merecimiento que esta temporada esté, más que nada por lo histórico que es, y se lo merece completamente. Perfecto. Bueno, y el segundo All-Star titular tenemos a Luka Doncic en la posición de escolta. Bueno, nosotros acá también lo íbamos a poner antes de que salieran las votaciones, sin ninguna duda. Actualmente para mí es el mejor jugador en la liga. Está promediando 33 puntos por partido, 8,9 rebotes y 8,4 asistencias. O sea, además de más de 30 puntos, casi está promediando un triple doble. Por lo que es ultra destacado. Quizás los Mavs no están del todo bien, creo que ahora igual están en una buena racha de victorias, pero nada, eso sin duda iba a ser parte del All-Star, estaba muy claro gracias a sus actuaciones que tuvo en esta temporada. Y nada, eso. También premio a todo lo que va haciendo en su corta carrera de NBA, pero sin duda ya ha demostrado mucho. Claramente. Y bueno, nada, está como según tercer jugador de los titulares del All-Star y el segundo guard. Tenemos a Steph Curry, que también era un jugador que íbamos a elegir nosotros. A pesar de que también nosotros pensamos que cuando hicimos el video de la votación, la inicial, ¿no? La que se hace creo que la hicimos ya como un mes, creo. Nada, vos pusiste a Steph Curry en vez de. O a Jamorant en vez de al jugador que puse yo, que me acuerdo que puse a Jay porque en el momento era el líder de puntos de la NBA. Pero nada, yo creo que Steph Curry más que meritorio que está acá, está promediando casi 30 puntos por partido y es la única razón por la que los Warriors están en contención, ¿no? Su equipo no está muy bien parado en la tabla de la NBA, está en el puesto número 9, así que no está del todo bien. No obstante, creo que Steph Curry es el jugador que ha permitido que estén en esta posición, porque como han jugado los demás jugadores no deberían estar así. Pero aparte de eso, es uno de los mejores promedios de su carrera. La temporada pasada, para que se hagan una idea, había promediado solamente 25 puntos por partido, jugando 64 partidos. Y también esta temporada los porcentajes están más que perfectos, está casi promediando un 50-40-90, que eso ya lo hablé bastantes veces, que es muy meritorio en la NBA. Y nada, yo creo que es más que meritorio que esté acá. Perfecto, y después tenemos en la siguiente posición de ala pivot. Bueno, creo que igual lo habíamos puesto nosotros a Zion Williamson. Eso sí, hay mucha polémica respecto a que esté de titular Zion, principalmente es por la cantidad de partidos jugados en la temporada. Estaba revisando recién y tiene solo 29 partidos jugados, lo cual es poco. O sea, son 20 partidos menos de lo que han jugado casi que la gran mayoría, por lo que tiene ahí sus polémicas, a ver si debería o no debería haber estado, pero sin duda igual está promediando buenos puntos. Los Pelicans actualmente están en una racha de 8-0 de partidos perdidos, pero bueno, quizás ahí ojalá se recuperen pronto. Actualmente, de hecho, Zion está promediando 26 puntos, 7 rebotes y 4,6 asistencias, pero tampoco podríamos decir con certeza si esos son sus promedios generales, globales, ya que ha jugado mucho menos partidos de los que se esperan. Pero nada, bueno, sin duda igual es un jugadorazo y igual me emociona verlo en el All-Star, ya que va a dar mucho, mucho show también.
Igual creo que nosotros no lo habíamos puesto, pero obviamente como ya estaba como titular, no lo mencionamos como titular, ya está decidido eso. No es como Sí. que podamos Yo decir. creo que lo puse más por fanatismo que por otra cosa. No, eso es lo que me acuerdo. Igual creo que en la temporada que fue All-Star, que la pasada no fue, fue la anterior. Me acuerdo de verlo y que también creo que fue, no fue titular, pero jugó. Y todos están como, oh, Zion Williamson en el All-Star va a hacer Sí. dunks por todas partes y fue una mierda, no hizo nada, no hizo show, no hizo una mierda. Pero bueno, vamos a ver si esta temporada es distinto, pero Sí. los recuerdos que tengo de Zion como All-Star no son muy memorables, que digamos. Y como último titular del oeste, tenemos a Jokic, que ese sí que lo habíamos puesto. Está promediando un triple doble casi con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Una completa locura. Además de porcentajes impresionantes, con 62% de tiro de campo, 38% de 3 y 81% de tiro libre, que para un pivote es más que excepcional. Y además en el aspecto defensivo está haciendo aporta demasiado con 1,4 robos y casi un tapón por partido. Nada, un jugador que, bueno, por algo ha ganado los últimos dos MVPs. Completamente meritorio que esté en esta posición de titular de All-Star. No me cabe duda que estaría en cualquier situación como titular. Y nada, no tengo mucho que agregar, no tengo mucho que agregar, digo. Perfecto. Bueno, vamos con nuestros suplentes. Estos aún no salieron, pero vamos a decir los que nosotros creemos. En primer lugar, tenemos a Domantas Sabonis, en la posición de ala pivot, jugador de Sacramento Kings. Actualmente está promediando 18,5 puntos, 12,4 rebotes y 7,3 asistencias. Básicamente un doble-doble y casi un triple-doble por partido. Sacramento está jugando muy bien, además. Por lo que gran parte se debe a lo que está jugando él junto a otro jugador que probablemente lo nombremos como spoiler un poquito más adelante. Pero nada, sin duda está jugando muy bien en Sacramento, encontró un buen ritmo y para mí es como un premio que merece por lo que está haciendo esta temporada ahí en Sacramento. Exactamente, es como segundo jugador de los suplentes. Este es un jugador que me gusta demasiado, Ja Morant. Está ahí estuvo a poco de ser titular. Yo creo que si Steph hubiese tenido peores números, capaz que entraba. Pero claramente es un jugadorazo, está promediando 27,3 puntos, casi 6 rebotes por partido y más de 8 asistencias por partido, además de un robo por partido. Y los porcentajes dejan un poco que desear, pero es un jugador que no se destaca mucho por sus porcentajes. Del todo, ¿no? Pero logra explotarse de otras formas. Y nada, me parece un jugador que en el oeste es más que destacado. Ha logrado muchas cosas, ha logrado llegar a los Grizzlies a una posición en la que sin él dudo que estarían ahí. Actualmente creo que están número, creo que están segundos, digo, en la conferencia oeste, que es un logro increíble para un equipo que es bastante joven y que no tiene tanto equipo como por ejemplo los Lakers, por ejemplo, que están, bueno, están en una mala posición, pero tienen mejores nombres, ¿no? Incluso están 11 puestos por encima de ellos, o que los Clippers, que tienen a Paul George, Kawhi Leonard y toda la banda, tienen mejor equipo y tienen a una mejor posición, o los Suns o los Warriors, y podría ser así, pero están haciendo una temporada increíble para el equipo que tienen y me parece que es gran culpa de Ja Morant. Excelente. Bueno, pasando al siguiente, tenemos a uno que ya nombraste, a Shai Gilgeous-Alexander, en la posición de base. Él vos lo habías puesto como titular porque había estado un tiempo siendo el mejor promedio de puntos en la NBA. Actualmente está promediando 30,9 puntos, 4,8 rebotes y 5,6 asistencias. En los términos de puntos está quinto en la NBA, o sea que tampoco está para nada mal. O sea, estar dentro de los cinco mejores promedio de puntos en la NBA dice algo de lo que estás haciendo esta temporada. Creo que además para ser un equipo joven como lo es Oklahoma, la está rompiendo. Sin duda es un jugador excepcional y merecería ser All-Star sin ningún tipo de duda. Creo que también sería un subidón de ánimo para él en su carrera, que le vendría excelente. Y nada, además es como una especie de motivación también para siguientes temporadas al fin y al cabo, porque dice, bueno, soy All-Star acá en Oklahoma, no tengo quizás la necesidad de irme porque estoy rompiéndola, estoy siendo, recibiendo premios y además quizás nuestro equipo en algún futuro pueda llegar a aspirar a un título si es que nos seguimos reforzando bien y se siguen desarrollando de buena manera. Así que creo que merecido que esté acá.
es un claro subidón de ánimo para él y ojalá que lo voten. Yo creo que sí, la verdad, pero nada, eso. Bueno, y como tercer jugador, cuarto jugador ya de los suplentes del Lone Star del Oeste, tenemos un jugador que también, al igual que Zion Williamson, no jugó tantos partidos, pero si Zion Williamson entra como titular, ¿quién te dice que no puede entrar como suplente? Es Anthony Davis, que jugó 27 partidos nomás, pero igual tiene unos promedios absolutamente anormales. Está promediando casi 27 puntos por partido, pero no solo es eso, sino que también está promediando 12 rebotes por partido, perdón, me estoy trabando un montón. Y 1,2 robos por partido y 2,1 tapones por partido, que es una locura defensivamente hablando, ¿no? Y sus promedios aumentaron drásticamente respecto al año pasado. 5% en tiro de campo, 10% en tiro de 3 y 11% en tiros libres, que es una locura. Y nada, aparte, bueno, los Lakers no están del todo bien, pero me parece que meritorio que esté en el All-Star. Sin duda. Bueno, y pasando al siguiente jugador, en la posición de pivot tenemos a Lauri Markkanen. Sin duda merece estar acá en el All-Star, primero porque se cambió un equipo que está en reconstrucción, pero que la está rompiendo en ese partido. Tuvo un cambio, al igual que el jugador que dijiste anteriormente. En Cleveland la temporada pasada promediaba 14.8 puntos, actualmente está promediando 24.9, 10 puntos más de lo que promediaba en Cleveland, y solo está jugando 4 minutos más que en Cleveland. O sea, básicamente la forma en que juega Utah se lo está haciendo mucho más cómodo para, no sé, tirar tiros, desarrollarse, y creo que sin duda le vino muy bien el cambio. En lo personal a él, y nada, merece ser All-Star, estás rompiéndola básicamente, de lo más destacado de Utah, y nada, eso. Bueno, y como anteúltimo jugador de los suplentes del All-Star tenemos a Damian Lillard, que con los Blazers está haciendo un muy buen año, su mejor año diría yo que desde la 2019-2020, la temporada del COVID, ¿no? Está promediando 30 puntos por partido, 4.1 rebotes y 7.2 asistencias. Además de eso, su porcentaje también está muy bien. No llegan al nivel de Steph Curry, que es algo que para mí le da como un poco de ventaja a Steph, ¿no? Porque en términos de números, capaz que Steph está haciendo un poco peor en números, pero en porcentajes y capaz que en rebotes también, como que baja ahí un poco el hecho de que Damian Lillard esté como suplente. Y nada, para mí también, bueno, y también la posición, ¿no? La posición de los Blazers es peor que la de los Warriors. Actualmente los Blazers están 12avos y los Warriors están 9avos, aunque en realidad en la conferencia oeste están todos ahí, más o menos, entre el 13avo y el cuarto, que son los Clippers y los Lakers respectivamente. Se sacan nada más que 4.5 partidos de diferencia. No, 3.5 partidos de diferencia, que es. Son básicamente 7 partidos. Si los Clippers pierden 7 partidos y los Lakers ganan los otros 7, van a pasarse uno al otro, ¿no? Los Clippers van a quedar más abajo que los Lakers y los Lakers van a quedar más arriba. Que son bastante pocos partidos, la verdad. Es una competición bastante cerrada la que está actualmente en el oeste. Pero nada, me parece que eso también da una ventaja a Steph sobre Damian Lillard. Bueno, y el último jugador que nosotros ponemos como suplente de este All-Star es De'Aaron Fox, el jugador de Sacramento. Tiré el spoiler antes como compañero de Domantas. Sin duda los dos están haciendo muy buen trabajo ahí en Sacramento. Actualmente De'Aaron Fox está promediando 23,9 puntos, 4.3 rebotes y 6.1 asistencias. Buenas estadísticas, sin duda, al igual que Domantas, son de lo más destacado de Sacramento, sin duda. Pero nada, creo que los dos están haciendo un muy buen trabajo y estaría lindo también ver a dos jugadores del mismo equipo compartir también el All-Star. Es como un momento también de alegría, al fin y al cabo. También para los fanáticos de Sacramento debe estar bueno tener dos representantes de tu equipo en el All-Star. Significa que tu equipo está jugando bien y que los jugadores también lo están haciendo bien. Así que creo que, además, por más que De'Aaron Fox, al fin y al cabo es un jugadorazo y merece también ser parte del All-Star, estaría muy bueno. Nada, eso. Y eso sería básicamente todo. Comenten qué opinan respecto a estas elecciones. También díganos cuáles serían las suyas, ¿no? Si harían un cambio o no. Y dejen un like, suscríbanse, que lo agradecemos muchísimo. Y nos vemos mañana con otro video. Sí.
Saludos a todos.